de algodón, banda. De Guadalupe, Chihuahua, Distrito Bravos, aquí pegadito al río Bravo, ¿verdad? Y pues valió madre, no se armó la cargada. Iba a cargar vacas de algodón para la Ciudad de México y no. No cupieron el termo. Y pues ni hablar, ¿verdad? Es parte del show. Vámonos a Ciudad Cuauhtémoc. A cargar la manzana. Super chilaquil. Ya se la saben. El saludote chingón. Todos y cada uno de ustedes, todos mis suscriptores y todo el bandón que me sintonice. Y muy en especial a toda la gente de aquí del Estado Grande de México. Chihuahua. Aquella carretera que se ve allá, banda. Aquella es el Interestatal 10 en el estado de Texas. Les he dicho antes, ese highway, ese freeway, atraviesa todo Gringolandia, de este a oeste. Empieza en Los Ángeles y termina en Jacksonville, Florida.
Federal número 2. Aquí pues prácticamente también el de Ribereña, si se puede decir así, ¿verdad? Que va a la parte del río Bravo. De las pacas, debido a que el termo, el remolque lleva, tiene las paredes más gruesas debido al poliuretano que lleva, obviamente el espacio interior se reduce y pues ahí tienes que no cumplieron las pacas. Nomás le cabían 85 según las cuentas. Y el requerimiento son mínimo 105. Porque eso lo pagan por tonelada. Aquí es un cruce fronterizo, banda. Según esto que es nuevo, este puerto de entrada. Me está diciendo el chavo de ahí del. De los de ahí del. De la bodega. Miren nomás, banda. Hace falta polarizar los vidrios porque hijo de su pinche madre. Pinche sol si pega fuerte. 50 guaritos. Llegué el sábado en la noche, pues después del tramo de Nevada que me agarró. Ya me esperaron hasta el domingo en la noche y, ahí en el 6 del Esmar.
tiene la fruta. Planas. Ahí se ven los rayones de los colegas que han costaleado. Y es como les digo, al tiro con las curvas planas y las curvas cerradas. Y aquí así en más bordos y empieza más vigilancia de tránsito. Acuérdense bastante, pásenla chido. Ok.